Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando son exactamente las 22 con 3 minutos, comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/tuzonax en nuestro Facebook fanpage y también en nuestro Instagram, @tuzonax, para que nos puedas seguir. Y las redes sociales de Ataque Directo, @ataquedirectoradio en Instagram, Twitter, @ataquedirecto. Y también en nuestro fanpage, que también está saliendo el streaming en conjunto con Tu Zona X, Ataque Directo FM. Antes de comenzar, quería comentar lo siguiente. Tenemos una noticia importante que dar a conocer con respecto al fútbol femenino, que nos ¿Aló, me enteramos ayer. escuchan? Sí, estamos escuchando en estos momentos al Sí. invitado, don ¿Aló? Mauricio Reyes. Está con un pequeño inconveniente. Don Mauricio, ¿nos ¿Me escucha? escuchan? Sí, lo escuchamos, estamos al aire. ¿Aló? Sí, estamos Sí, lo con inconveniente. escuchamos. ¿Sí me No tiene escuchan? retorno. Sí, lo Sí. escuchamos, don Mauricio. Estamos con inconvenientes para que Hola. esté al tanto. Estamos al aire ya. ¿Hola, me escuchan? Sí. Ya, retomando lo que le estaba indicando, tenemos una noticia muy importante dentro del fútbol femenino que salió en un programa que también es por señal streaming, donde entrevistaron al entrenador de Universidad de Chile, que dieron una noticia Hola, muy, ¿me pero muy escucha? importante al respecto. Y antes de eso, quiero saludar a nuestras panelistas que forman parte del panel el día de hoy, partiendo por nuestra capitana y también coordinadora del cuadro de Unión La Calera, Carla Ravera. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos. Aquí estamos con harta energía, entusiasmo, conectados con la actualidad que está sucediendo ahora con el fútbol femenino, que tú bien Hola. comentabas, la noticia Hola, buenas de la U de Chile. noches. Don Mauricio, ¿lo escuchamos? Sí, yo lo escucho. Ya, ¿Me escucha bien, Mauricio? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, muy don bien, Mauricio, aquí estamos presentando estamos el panel. esperando esta gran oportunidad que tenemos de hablar con usted, porque sabemos que ha hecho un gran trabajo. Así que eso, más que nada, Gonzalito, así que vamos adelante. Sí, don Mauricio, vamos a hablar con usted ya, pero tenemos que presentar, por supuesto, al panel que está junto con nosotros. Ya presentamos a la profesora Carla Ravera y ahora queremos presentar a nuestra panelista que es parte también del cuadro de Unión La Calera. Marisela Chilita Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, profe Carla. Buenas noches ahí Hola. al coordinador Hola, allá buenas de Río noches. Bueno. Buenas noches. Nabo, esperamos que A lo a mejor. seguir hablando sobre el fútbol femenino, sobre lo que pasa en la U, sobre estas cosas nuevas que nos vamos enterando del profesionalismo que le está dando algunos equipos. Así que nada, y conversar con el profe ahí que está tratando de conectarse hace rato, con problemas de conexión, pero ya. Luego vamos a hablar con él después. Efectivamente. Bueno, tenemos un tremendo invitado el día de hoy. Ustedes, como se habrán dado cuenta, estamos con inconvenientes para poder llevar la señal. Él es de la zona sur de nuestro país, que accedió amablemente a participar con nosotros. Es parte de la oficina de deportes de la ilustre municipalidad de Río Bueno. Es uno de los mayores responsables de los nacionales femeninos que se han hecho en dicha ciudad. Y de verdad es un placer tenerlo acá en los estudios de Tu Zona X. Por si nos está escuchando en estos momentos, don Mauricio Reyes Vargas, ¿cómo está? Buenas noches. Híjole, esto voy a. ¿No escuchaba, don Mauricio? ¿Está todo bien? Bueno, estamos con inconvenientes en estos momentos para poder contactarnos con don Mauricio. Bueno, ahí Sí, me pues estaban dando acuérdese que indicación está. externa y les reitero, por supuesto, gracias por el apoyo a nuestro programa. ¿Aló? Le vamos a notificar a don Mauricio en la interna para ¿Me ustedes me que escuchan nos pueda bien? escuchar. Ahora Sí, lo sí. estamos escuchando Hola. bien, don Mauricio. Hola. ¿Don Mauricio no escucha? Bueno, estamos nuevamente con inconveniente, pero le vamos a indicar en la interna a don Mauricio para que podamos solucionar este percance. Pero antes de ya retomar la conversación con don Mauricio, ¿qué les pareció, muchachas, la noticia que entregó el entrenador Carlos Berlis al programa Contragolpe con respecto a la realidad del cuadro laico?
Bueno, a mí me parece siempre todo el tema que conlleva a la mejora de las condiciones para las jugadoras es una buena noticia. Claramente sí. Ahora hay que esperar cómo se va a llevar a cabo en este contexto, pero claro que es positivo, así que eso debe haber sido hace bastante rato ya, pensando que la U es un equipo bastante grande, con harta tradición, así que felicitar igual a la Universidad de Chile por haber tomado esa decisión. Creo que creo que el cambio vino de cuando pusieron al Carlos Belli como entrenador en la Universidad de Chile, que venía haciendo un trabajo. Sí, yo lo escucho perfecto. ¿Nos escucha, don Mauricio? Sí, estamos. Continúa, Chilita. Lo que iba diciendo era que cuando pusieron al Carlos Belli de entrenador, después de que venía haciendo una buena campaña con Colo-Colo, creo que de ahí empezó un poco a tomarse en serio la Universidad de Chile como el nombre que tiene y tomarse en serio la rama femenina, porque hasta el año 2018, cuando yo estaba en competencia y nos tocó jugar con ellas, eran sí un buen plantel, súper firme, pero después se les fueron yendo muchas jugadoras que con el tiempo al final como que fue decayendo la Universidad de Chile. Y no, es que en la competencia creo que eran súper fuertes. Cuando estaba la Fernanda Pinilla, estaba la Sofi, estaba, bueno, varias chicas que jugaban ahí y que se fueron la mayoría al extranjero. Entonces se desarmó un poco el plantel y empezó a bajar el rendimiento y se notaba mucho en la Universidad de Chile en sus resultados. Entonces ahora con el tema de cuando este año como que quisieron profesionalizar más la rama femenina y contrataron a Carlos Belli, y allá al contratar a su cuerpo técnico es otro el cuento, porque él también tiene el derecho a exigir. Y como Carlos Belli también venía del protocolo que existe en el Colo-Colo, que es ya empezar a profesionalizar el fútbol femenino y empezar a preparar a las jugadoras para ser profesionales. Entonces creo que desde ahí parte todo, desde la base, o sea, lo contrataron a él y él empezó a ser quizás, no sé, lo desconozco, pero creo que desde ahí empiezan un poco las gestiones para que sus jugadoras tengan sueldo, y las que no tengan sueldo quizá tengan una ayuda de parte del club. Muy importante lo que tú señalas. Al ingreso él empezó a hacer hartos cambios de todo, el plantel lo cambió casi completo. Manejaba, por ejemplo, el área, cómo preparabas las arqueras, él ya venía con un conocimiento o una forma de, y todo eso lo fue impulsando en la U. Entonces ahí es lo que le han pedido seguramente desde la U, retomar lo que mucho tiempo, como Chilita tú comentabas, que la U estuvo más arriba de lo que a lo mejor terminó las últimas temporadas. Así que creo que es un buen desafío que ha tomado ahí el profesor Carlos Belis. Sí, aparte que no olvidemos que la U igual estuvo hace un par de años, estuvo muy nombrada en el fútbol femenino por su categoría de sub-17, porque la mayoría de las chicas que después jugaron en la adulta venían desde los cadetes de la U, o sea, chicas entrenando desde los 6 años, 7 años, en el caso de la Sofi, entrenaba desde los 6 años, o sea, 8 años en la U. Entonces tenía una trayectoria, existe la formación también, entonces yo creo que por ahí va el tema, el profesionalismo también, y como el carácter, o a ver, como la visión que entrega un poco el profe Carlos Belli. Y de ahí empieza a trabajar todo lo demás, que es como el tema del bienestar de las jugadoras, y para mantenerlas también ahí, ¿vo? Hay que consignar algo, sí, que no todas las jugadoras están con contrato, son solamente algunas, y que al resto les van a proporcionar una ayuda monetaria mensual. Es un avance significativo, y Universidad de Chile se estaría uniendo entonces a Santiago Morning y a Colo Colo en pos de la profesionalización del fútbol femenino nacional. Obviamente esperemos que esto del coronavirus no detenga el progreso que ha tenido el fútbol femenino en el aspecto profesional, y que sigan siendo más clubes todavía que estén viviendo estas instancias, no solamente para las jugadoras, sino también los cuerpos técnicos y la gente que también le colabora a los clubes en el ámbito de desarrollo profesionalmente hablando. Claro,
Claro, y hay que entender que al final son procesos. La U vivió un proceso de mucha victoria, con una buena sub-17, y es un proceso que tuvo también una caída, y con la renovación del cuerpo técnico da un auge y una motivación extra para las muchachas que venían de la U, y bien con hartas nuevas incorporaciones que hizo. Recordar también que en el equipo ahora adulto hay dos jugadoras de nuestro equipo que insistieron y que fueron probadas y admitidas por la Universidad de Chile, por su técnica, por su calidad, y así muchas otras más. Entonces, creo que es un proceso que está comenzando, y esperemos claramente en pos de las jugadoras que han ingresado y a las que llevan mucho tiempo, que sea un buen proceso, y sería también bueno y algún sentido también que los entrenamientos o prácticas también pudiesen ser abiertas para que también la gente se acerque a sus jugadoras. Y felicitar también a nuestras jugadoras que vamos a nombrarla, que es Camila Silva, 20 años, ya ha convertido varios goles. Isidora Muñoz, que jugaba en el medio campo, muy buena técnica. Ha tenido un poquito menos minutos, tiene salido de algunas dolencias, pero tremenda jugadora, así que le damos un gran saludo a ella, y que todo salga bien este año en su club nuevo. Y cabe destacar también que el profesor Carlos Vélez, yo igual tuve la oportunidad de ir a, cuando estuve probándome en el Colo-Colo también quedé y todo. Y era un profesor súper exigente, o sea, no cualquier jugadora le gusta y la quiere trabajar, porque eso es lo que hace él, o sea, ves que la jugadora trabaja con ella, le implanta su sistema de juego, la forma de juego, o la modalidad de juego, como lo que hablábamos el otro día con la reunión con la profe, y ahí tú te quedás y tú tenés que trabajar en eso, y trabajar para ellos todo el rato. Entonces, la mentalidad con la que trabajó con Colo-Colo, igual caleta de tiempo, con un Colo-Colo que se fue también armando y desarmando, porque no olvidemos que cuando, Colo-Colo todo el tiempo que estuvo ganando muchas cosas, también hubo tiempo que fueron perdiendo jugadoras, entonces él tenía que rearmar todo el tiempo el plantel para que siguieran estando arriba, porque ese era el objetivo. Entonces creo que esa base de trabajo, si la aplica como se ve que la está aplicando en la U, porque desde que él llegó, pruebas, al tiro. De las pruebas, al tiro eligió jugadoras. De esas jugadoras, con las jugadoras que ya tenía y con algunas jugadoras contratadas, que en el caso de que yo sé que Yesenia López, va a formar su modalidad de juego y la idea de juego y la identidad de juego que él quiere hacer con estas chicas. Más encima, la mayoría son chicas jóvenes, 20 años, 21 años, 22 años, que no es más. Entonces, creo que desde ahí va a ir haciendo... Bueno, que el profesionalismo igual parte por uno, pues, si eso estamos claros, pero mientras más cosas tengáis tú, mientras más yo no soy de ningún equipo, pero ya yo soy del Colo, me llaman de la U, el sentido de pertenencia que yo voy a tener con ese equipo, si ese equipo me ofrece algo más allá de solo el nombre, va a ser otro, pues, va a ser diferente, no sé si me entiendes. Exactamente. ¿Cachai? Me da lo mismo vestir el short de la U. Estás aplicando el concepto profesionalismo y no ser pasional. Exacto. Justamente. Entonces, eso está tergiversado dentro del futbolista masculino. Bueno, son diversos factores, pero son pocos los que saben separar ese concepto del cual tú hablas. Sí, y por ejemplo, en el fútbol femenino es aún más difícil, creo yo, ¿cachai? Porque no te ofrecen nada de ningún lado. Entonces, el sentido de pertenencia que nosotros tenemos como jugadora es pura pasión. Más que lo que el club o la insignia te puede ofrecer, ¿cachai? Perfecto. Ahí lo estamos. Chelita, te interrumpo en estos momentos, sí, porque ahora sí se nos une a la conversación don Mauricio Reyes Vargas, encargado del área deportiva, del área de deportes, bien digo, de la ilustre municipalidad de Río Bueno. Don Mauricio, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenas noches. Bueno, saludar a Carlita también, un gusto saludarla, como siempre. Creo que ha sido Carlita va a ser un aporte en el fútbol femenino, y los felicito por su programa.
La verdad es que hemos tratado de hacer harta publicidad al programa acá, porque hay hartos fanáticos del fútbol femenino por acá, por el sur. Bueno, sí, quiero pedirle disculpas a internet. Bueno, como muchos chilenos, acá en el sur de Chile tenemos problemas con internet, ¿ya? Así que le pido la disculpa. No hay problema. Sí, nosotros comprendemos, pero teníamos que hablar de lo que pasó con Universidad de Chile Femenino. Bueno, esto venía de marzo. Ya en las redes sociales del cuadro de Universidad de Chile, el día 8M, habían hecho un anuncio debido al coronavirus, había quedado stand-by, y ayer dieron la noticia, la cual a aquellos que estamos dedicados ya de lleno al fútbol femenino nos alegra de forma positiva. Y para mí en lo personal es un honor, porque estoy con dos chicas que son próceres en esta área, Carla, que lleva años trabajando en esto, y la Chilita, que es jugadora y que también ha vivido esa experiencia. Y usted, que las conoce, porque ya ahora vamos a entrar en esto. Usted es uno de los principales organizadores de un evento que se realiza en la ilustre municipalidad de Río Bueno, que es el Nacional Femenino. Para la gente que nos está sintonizando y que no conoce este evento que realizan allá, cuéntenos cómo se origina, en qué consiste, cuánto tiempo lleva, etcétera. Bueno, nosotros primero que nada somos una oficina con una mirada comunitaria. Pensamos que en el mundo comunitario está donde hay que fortalecer a los deportistas. Y hace algún tiempo atrás, nosotros muy preocupados, bueno, yo soy futbolero y siempre he sido un fanático del fútbol femenino, porque pensábamos que hoy día, cierto, el mundo de los varones ha evolucionado un poco, ¿no es cierto?, ganar nuestro país, gracias a la selección chilena también, y gracias a que los clubes han profesionalizado bastante en esa área. Pero lamentablemente no ha sido en el fútbol femenino, pues ya la verdad, lo que conocemos esta realidad, lo que tenemos en la calle, lo que tenemos en la universidad en la calle, nos damos cuenta de lo difícil que es hoy en día estar dentro de una institución, ya. Y bueno, y el fútbol femenino no es lo contrario que lo que pasa en el fútbol amateur, ya lo conversábamos fuera de micrófono hace un rato atrás con Gonzalo. Y eso a nosotros nos dio esa fuerza, esa sinergia que faltan en esto para levantar alguna iniciativa a nivel regional, llámese el fútbol femenino, sub-7, sub-15, sub-14, y finalizamos con un interregional adulto, prácticamente jugábamos todo el año, y se nos ponía un poquito celoso los varones ahí, pero ahí nosotros estábamos, ¿no es cierto?, con esta idea que teníamos que poner un granito de arena para que el fútbol femenino acá en el sur de Chile pueda escalar un peldaño más, porque hay mucha gente anónima que trabaja por el mismo objetivo, que de una u otra forma están poniendo también su granito de arena. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de levantar mucho alguna iniciativa. También. Sí, mucho, y eso es lo que más pena da, digamos, de ver muchas niñas con muchos sueños y que no pueden llegar más arriba, digamos. Uno, porque lamentablemente no hay mucha competencia en el fútbol femenino, ya no hay mucha competencia. Es verdad. Si no fuera por ese entusiasmo que tienen algunas niñas, algunas chicas, por levantar entre amistad, entre amigas, que han ido levantando esto de poco, yo creo que no hubiésemos tenido fútbol acá en el sur de Chile. Yo hablo por la realidad del fútbol de acá, del sur de Chile. Algunos profesores, por nombrar algunos, mi amigo Marcelo Barría, de Recreativo, que es un hombre muy empeñoso, un hombre que ha hecho mucho por el fútbol femenino también, pero que a eso le podemos aliar, ¿no es cierto?, más dirigentes que no le gusta mucho salir a la palestra, pero que de atrás sí están apoyando. Y nosotros tenemos la suerte también que tenemos un alcalde que es futbolero, así que en ese sentido no hay problema para la infraestructura, movilización, los pocos recursos tenemos que nos hemos destinado para el fútbol femenino, ya. Y así hemos buscado una sociedad, ya. Yo creo que la asociatividad hoy en día para levantar el fútbol femenino va a ser muy importante, muy muy importante, sí. Porque es feo lo que voy a decir, a lo mejor vender empanada, vender, hacer bingo, hacer rifa, no lo puede hacer uno solo. Eso es verdad. Necesitamos muchas manos ya para cumplir el sueño de un grupo de niñas. Y nosotros, pensando en eso, levantamos una iniciativa que fue un nacional por invitación, que hicimos, vamos, en el cuarto, y donde tuvimos la suerte de tener a Unión Calera, porque Unión Calera el año pasado lamentablemente no pudo estar, pero se le echó de menos.
se echó de menos la pasión de la estrenadora, de Paola Mendoza, ¿no? Así que un caluroso saludo para ella igual. Y felizmente hemos cumplido el objetivo de este nacional que ha traspasado nuestra frontera, lo digo con mucho orgullo. Y es un campeonato que dura 8 días, pero donde todo el mundo coloca sinergia. O sea, nosotros, hermoso. Sí, gracias a Dios tenemos nosotros una muy buena infraestructura. Ahora vamos a tener 3 estadios con pasto sintético a disposición, digamos, del desarrollo de estas actividades. Estamos a punto de inaugurar uno y bueno, y para poder realizar estas actividades, tanto las instituciones, ellos corren con su propia movilización, con su propia alimentación, y nosotros pasamos los internados, las canchas, no sé, todo, así que ponemos todo nuestro, entre todos los amateurs que somos, tratamos de hacer lo más profesional posible en estas actividades. Y bueno, y Carla ha sido testigo de lo bonito que han sido los campeonatos. No ha tenido mucha suerte en La Calera, pero yo creo que más allá de salir campeón, de llegar, es la instancia, es las ganas que hay por levantar el fútbol femenino. Y nosotros comenzamos nuestro primer campeonato, lo hicimos en el 2008, no recuerdo, donde invitamos a Universidad de Chile, donde invitamos a Isabel Berrío en esos tiempos, que fue la primer técnico mujer que hubo en Chile. Y que la entrevistamos nosotros acá, de hecho. La entrevistamos sí, hace un par de semanas atrás. Y le enviamos un caluroso saludo. Bueno, en ese equipo que vino, salió campeón la Chile, estaba la Cote Roja, la Luli, la Galita. Entonces, hubieron varias niñas que hoy día están en la selección que anduvieron por ese equipo. Y bueno, después nos atrevimos a hacer esto, pues estábamos trabajando este año para hacer el quinto, queríamos hacerlo con todo, porque es el quinto campeonato, pero con todo esto que estamos viviendo, desgraciadamente, no sé si se lo sabemos, lo vamos a hacer o no, vamos a esperar hasta septiembre, ver si lo podemos lograr o no. Se ve muy difícil, la verdad, se ve muy difícil. Y una pena, porque yo creo que todo esto que estamos viviendo, el estallido social, ahora esta pandemia, ha sido un retroceso para el fútbol femenino, lamentablemente. Y estamos contentos nosotros acá, porque Puerto Montt, nuestros vecinos, van a jugar en primera división. Tenemos a Deportes Valdivia, que tenemos una muy buena alianza con ellos, con Nico, que también tuvieron el Nacional por primera vez este año, y también van a estar en segunda división Deportes Valdivia este año. Así que estábamos rodeados de buenas noticias, pero es una pena que por todo esto que estamos viviendo, a lo mejor va a tener un retroceso. Ojalá que no, ojalá. Lo que más tiene el fútbol femenino es mucha sinergia, y yo creo que de una u otra forma, todos los que nos gusta este deporte, vamos a estar ahí apoyando con nuestro granito de arena. Si nos piden colaboración, ahí vamos a estar. Perfecto. El otro que le quería consultar es básicamente todo el trabajo que usted en la interna debe realizar, porque me imagino que usted trabaja con su equipo, los contactos, los auspicios, y ya son 4 campeonatos que han realizado. Obviamente han estado con equipos de la zona, y tengo entendido que también estuvieron colaborando con Santiago Morning en algunos campeonatos. ¿Es efectivo eso? Sí, en el 2018, sí, el 2018 estuvo el primer equipo de Santiago Morning acá participando en este campeonato. Y bueno, el año pasado le sugerimos a nuestra amiga Paola Navarro que envíe nomás la sub-17, porque la verdad las cosas, nosotros buscamos un equilibrio honesto. Nuestro equipo tiene que tener un equilibrio, y al nivel de un equipo de primera con Santiago Moni, ¿no es cierto?, como otro equipo, como Colo Colo, que a lo mejor también hubo una vez que también quiso venir, pero no es nuestra intención nosotros de llenarnos de equipo de primera, sino que nuestros equipos amateur y los equipos de segunda tengan un nivel equilibrado y pueda ser un bonito campeonato, ¿ya? Yo estoy muy agradecido del Chaco, porque el año pasado también vinieron y e hicieron un muy buen campeonato, pese a no llegar a la final, les dejaron una muy buena imagen las chicas de la sub-17, y eso significó que el campeonato está muy parejo. Y de hecho fue Los Lagos, nuestros vecinos Los Lagos, Quinchilca, a quien aprovecho enviarle un saludo a Quinchilca, que salieron campeón, así que fue una gran sorpresa, ¿ya? Así que tuvo Lota Chuae, que también el año pasado, Lotita, y yo lamento nomás que nuestra alianza y nuestros aliados de Unión La Calera no hayan podido venir, pero yo creo que al quinto van a estar, porque son parte fundamental. Ya, queremos sí, armar algo bonito. Quieren estar las chillas, se le nota el rostro. Varias me decían
les contaba yo por nuestro grupo que iba a estar Mauricio, que recordaron cuando nosotros fuimos, y más de alguno me dijo, ya, entonces vamos al campeonato 2021. Dije, ya, vamos a ver, pero ahora hay que ganarlo, les dije yo, porque la otra vez, yo dije, ya ahora hay más partidos en el cuerpo, así que ahí yo creo que ya estamos listas para mostrar algo mejor. Y bueno, y más que nada, yo creo que personalmente a mí me encantó mucho estar en esa nacional. Personalmente fue, aparte que era el primer año, nosotros como cuerpo técnico, conocimos a don Mauricio, que una persona extraordinaria, muy humana, muy humilde, cercana. Entonces, para mí volver, yo encantada vuelvo. Así que esperar nomás nuevamente la invitación y que esa nacional siga y vaya mejorando año tras año, que más equipos se vayan sumando, y esa es la idea. Sí, mira, nosotros, la verdad, es como lo dije anteriormente, hasta el año 2018 yo era solo en la oficina de deporte, ya, en la comuna, manejábamos todo la fin. Pero hasta el año pasado ya, o sea, hubieron más recursos, ya somos tres en la oficina, y obvio. Y es por ello que entre todos tratamos de poner la mayor de nuestras fuerzas, la mayor de nuestra sinergia para que nuestras visitas se vayan con ganas de volver. A lo mejor quisiéramos entregar todo, pero no se puede. Y conversábamos con Gonzalo fuera de micrófono, delante, en la prueba, que este nacional, si nosotros lo hiciéramos nosotros, estamos hablando de 20, 30 millones de pesos más o menos. ¿Ya? Wow. A nosotros con toda la asociatividad que hay entre los clubes, entre las instituciones, no nos alcanza a salir 3 millones de pesos. Entonces, eso es lo bonito que tiene, que hemos formado una asociatividad con las instituciones. Nosotros enviamos invitaciones. Bueno, lamentablemente los que no puedan venir, es una pena, pero nosotros es nuestra forma de trabajar, porque si no sería mentir, podríamos decir vengan nomás y acá se encuentra con una sorpresa. En esto hay que dar con la verdad de frente, y todos saben cuál es nuestro sistema, nuestra metodología de campeonato. Yo quiero también destacar el compromiso que han tenido las chicas de acá de la comuna y de la región, que ellos viajan día por medio. Las chicas de Puerto Montt, las de Puerto Vara, Ayacuyegua, San Juan de la Costa, Osorno, provincia de Osorno me refiero. Ellos viajan todos los días con sus propios medios, llegan, ellos no se quedan acá, sino que tenemos capacidad nosotros para cuatro equipos, cinco equipos. Tenemos capacidad como para ocho instituciones, pero no queremos llenar de tanto equipo de afuera tampoco, ya para no ser irresponsables y estén todos ahí, ¿no es cierto? Porque ellas tienen que correr con su propia alimentación, se le pasa a la cocina, ¿no es cierto? Entonces, exacto, es un trabajo, necesitamos que ellos estén tranquilos también. Bueno, el Chagua y Unión de la Calera se han vuelto nuestros regalones también, porque ellos han estado solitos con la cancha ahí a disposición para que estrenen. A las 6 de la mañana, 7 de la mañana, Unión La Calera estrenando en la cancha. No, nada, tempranito, sí, hermoso. Así que... ahí con todo, ahí, desayuno y ya. Sí, sí. No, bonita experiencia. Y lindo. Y eso. Como le comentaba yo, también de su forma, y eso no se olvida. Entonces, se generan esos lazos y esta instancia que estamos viviendo ahora en este momento, de conocer más, conocer su gestión y que mucha otra gente reconozca también lo que se hace en regiones que muchas veces no se destaca. Nos quedamos mucho por lo que está acá. Entonces, es importante tenerlo hoy día con nosotros, don Mauricio. No, A mí me gustaría destacar la participación que tiene el público en los campeonatos de Río Bueno. Creo que es genial cuando van a acompañar a su equipo. Nosotras nos teníamos a nosotras nomás, porque teníamos la sub-17 y nosotras la adulta, y entre nosotras nos acompañábamos y nos gritábamos y nos cantábamos. Pero la gente que del sur, de los equipos de allá, tenían a su familia y otra gente, y se sumaba la misma gente que vivía cerca de la cancha, iba a ver los partidos. Entonces creo que ese tipo, de hecho el caballero que cuidaba la cancha donde nosotros entrenábamos, iba a ver los partidos al otro lado. Sí, no recuerdo cómo, pero era muy bonito. Era algo así como se convirtió como especie de su espía ustedes. Claro, sí. Y más encima, una vez me acuerdo que yo tenía que viajar, me fui a parte del equipo y yo estaba haciendo dedo ahí en la carretera y me llevó él. Justamente me llevó él, así que... Buena. Lo que pasa, Gonzalo, para que tú más o menos te dé, lo que pasa es que ellos se quedan en Crucero, en el Estadio Municipal de Crucero, y el internado está
estaba como a 200 metros de 200, 250 metros de la cancha, entonces están como a 15 minutos de Río Bueno, por eso ella habla de la carretera. Ya, claro, crucero un pueblito chiquitito y bien acogedor también. Sí. Lo que me refería yo era como que la gente de ahí mismo, a pesar de que es un pueblo chico y todo, que uno cree que no va a llamar la atención, creo que llama más la atención y va más gente y va y te grita y grita los goles y grita contigo cuando es casi gol. Entonces todas esas cosas hacen decir, oye, en realidad el fútbol femenino sí llama a la gente, solo que no le están dando visibilidad. Eso. Sí, bueno, no deja de tener razón. Yo veo, por ejemplo, todo el esfuerzo que ha hecho Provincial Osorno, Cristian Figueroa, y de hecho ustedes tienen a Marco allá, Marco, si no me equivoco, ¿te digo? Carlos. Marco Millape. Carlito. A Carlos, y que hizo una labor espectacular en Provincial Osorno, se notó su trabajo. Aprovecho de enviarle un saludo también a los chicos. Bueno, ellos siempre están con la esperanza que Provincial Osorno suba alguna vez a segunda para ellos poder competir. Han hecho un trabajo espectacular. Y yo lamento mucho que las organizaciones como la ANFA en este caso no pueden crear, ¿no es cierto?, una segunda B, una tercera B, ¿por qué no? Porque a lo mejor en las comunas no alcanza como para hacer una competencia, pero sí a lo mejor es un equipo competitivo. Ya, sí. Y poder participar en esta instancia, poder crear una liga donde las comunas tengan esa posibilidad, obviamente las que quieran poder participar en este campeonato. O sea, te aseguro que sobrepasamos las 20 organizaciones, sí, las 20 comunas participando. Yo creo que sería una bonita iniciativa, y porque no hay competencia, no hay competencia, la ANFA ahora recién está tomando, pero yo no sé cuánto va a durar. Una vez intentó hacerlo, 2-3 años creo que estuvieron y eso murió. Entonces yo creo que para que esto, tiene que haber un estamento nacional solamente de damas, ya, y pueda crearse una liga B, una liga A, no sé todo, y por qué no puede subir a segunda edición, y así sucesivamente. Creo que sería una bonita alternativa, y así se le daría más posibilidad también a las comunas que tienen equipo y no tienen a dónde participar. Y así también el crecimiento, claro, y el fomento del fútbol femenino se da, porque finalmente nos quedamos estancadas siempre en la misma jugadora y no se ven las demás jugadoras que también se esfuerzan. Imagínense, allá en el sur yo he tenido la posibilidad de jugar con los equipos de Río Bueno, y aparte también con otro equipo. Yo siempre jugaba la pelota, entonces de antes también jugaba con gente del sur, y tienen una garra, tienen talento. Hay mucho más que fútbol ahí también. Entonces de repente que se pierdan los talentos porque tienen que irse a trabajar, porque no las ven, porque se aburren de no tener un campeonato donde puedan ver o en realidad las tomen en cuenta. Y eso pasa también con la selección. También vemos que hay chicas en Deportes Puerto Montt o en Vial, o etcétera, que no las llaman, no las ven. No las toman ni siquiera en cuenta, como, oye, ven, trata de integrarte acá, por último, para mirarte, cómo entrenáis, o para decirte algo más, porque también creo que todas necesitamos, si queremos hacer crecer el fútbol femenino, todas necesitamos saber qué es lo que realmente quiere o busca una selección, para así poder es trabajar en pro de eso, porque tenemos que llegar con identidad de juego, por lo menos con una idea de juego, de saber cómo quiere que juegue la selección. Entonces cosa de cuando yo me vean, me muestre, ah, ya, esta jugadora, pum, me la traigo. Pero ¿qué pasa? Que tampoco se dan el tiempo de ir a verlas jugar allá, y por lo mismo, porque no existe un campeonato que las ponga en la palestra y diga, ya, estas chiquillas podemos sacar gente de aquí y ir reforzando también los equipos de primera o de segunda, pues. Ya que quizás si no tenemos jugadora o las jugadoras no son como para la competencia, porque no todas las jugadoras estamos preparadas para competir, y eso está claro. Y eso también hace que la competencia también no sea como la óptima. Totalmente de acuerdo. Nosotros por eso hacemos un interregional acá, donde generalmente son 12, 15 equipos que participan, donde está Valdivia, Panguipulli, normal es Puerto Montt, Recreativo. Entonces, eso es un poco ir creando los espacios, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos, ir creando espacios.
para que sí. Se haya fomentando esto, ¿ya? Y los interregionales, donde participamos con nuestros vecinos de la décima región, creo, y eso ha hecho que los equipos se vayan convirtiendo en equipos competitivos. Claro, el claro ejemplo está que Quinchica este año salió campeón del Nacional, habiendo muy buenos equipos, ya Deportes Valdivia era un muy buen equipo, y llegó a la final Puyehue con una gran selección, todas ex ULA, todas Universidad de Los Lagos en sus tiempos, la mejor generación que tuvo la Universidad de Los Lagos, y ahora están todas en Puyehue, otras algunas en Provincial Osorno, pero el año pasado se unieron todas y les salió un tremendo equipazo, y de verdad, y yo creo que fue una gran final, y eso al final, todo lo malo que pueda pasar delante de un campeonato, entre paréntesis, son mínimas las cosas que tenemos que mejorar, porque primero es un campeonato muy limpio, el año pasado no hubo ninguna expulsada, el año que vino Carlita creo que hubo una, y dos han salido el campeón, todo un campeonato de mucha, donde el fair play está por sobre lo competitivo, y eso es el llamado que hacemos nosotros siempre, porque ahí están todas las que están luchando para que el fútbol femenino salga adelante. Y bueno, y te quiero también agradecer a Alexandra Gómez, que es árbitro. El año pasado tuvimos un nivel de arbitraje tremendo, Damas, tuvimos esta chiquilla que arbitra, la única árbitro FIFA, no me acuerdo cómo se llama la niña, que estuvo también. Y el nivel fue buenísimo, tuvimos una chiquilla uruguaya, una chiquilla argentina arbitrando. Entonces le queremos subir el pelo a este nacional, porque la verdad las cosas, todo el esfuerzo que hacen las instituciones, hay que premiarlo con un buen trabajo, y en eso nosotros nos hemos preocupado, ¿ya? Entonces, pero ojalá que hoy día las autoridades, es difícil pedirle en estos momentos a la autoridad que la verdad que se preocupe, porque bueno, el deporte lamentablemente siempre ha estado casi en el último eslabón de las prioridades, y ahora es muy difícil de pedir, y yo creo que vamos a seguir vendiendo empanadas completo a futuro, ya por un buen tiempo más. Sí, ahí me quiero detener en lo que usted comentaba con respecto al apoyo que le brindaba en su momento ANFA. ¿Han tenido también ustedes como municipalidad contactos con la ANFP y el Ministerio del Deporte para potenciar aún más este campeonato, o han estado stand-by todavía las negociaciones? Mira, nosotros con respecto a través del INED, el año pasado nos adjudicamos un proyecto de 1.600.000 para todo lo que es la premiación, ¿ya? Y parte de movilización para las chicas de que se vayan de aquí a Río Bueno a crucero y viceversa, ¿ya? Eso fue, pero hoy día pedir al ministerio, y esto lo digo con mucha responsabilidad, es un ministerio que no tiene plata, no tiene lucas. Ya, y lo digo con mucha responsabilidad, sí hemos tenido apoyo del INED, y bueno, y buscando otras alianzas estratégicas, como son los microempresarios, que son los que apoyan más, algunos amigos que también se acercan, y así hemos podido lograr de sacar algunos recursos para lo que tenemos que cancelar en este, que son los arbitrajes más que nada, ya lo que más cuesta. Y así lo vemos juego financiero, pues ya nosotros como oficina no manejamos recursos, prácticamente nosotros trabajamos a base de pura gestión, y es por eso que la asociatividad con la cohesión que tenemos con la organización son muy importantes. Yo siento que ese paradigma que dicen que las organizaciones son colaboradoras del Estado, yo creo que es mentira. Yo creo que nosotros, los que estamos en el sector público, los que estamos insertos, tenemos que ponernos a disposición de las organizaciones, porque al final y al cabo ellos son los que nos hacen la fiesta, y por ende nosotros tenemos que estar ahí colaborando también para que esa fiesta sea bonita. Yo lo veo de ese punto de vista, con una mirada bien holística, porque creo que los problemas que tenemos acá, yo creo que las otras regiones también, con el fútbol femenino. Puede que esté equivocado. Nunca me he creído la verdad, me he creído dueño de la verdad, pero creo que no puedo estar tan errado. Yo creo que hoy en día las instituciones están para momentos clave del país. Cuando... Y son en estos momentos que estamos viviendo ahora, básicamente, que se tiene que ver ese apoyo, esa instancia de movimiento y también de conocimiento de la realidad que están viviendo acá las muchachas. ¿Por qué se lo comento?
porque el día de ayer, por parte del Ministerio del Deporte, mostraron el video de una muchacha que es seleccionada de surf, que ella afortunadamente cuenta con los recursos para poder entrenar y todo lo demás. Pero la niña no tiene culpa. Acá es el ministerio, desafortunadamente, que no maneja la información, porque no solamente en el fútbol femenino se vive en realidades demasiado abismantes, sino que también en otras áreas del deporte, como usted lo señala, es bastante fuerte el trabajo que ustedes hacen para poder apoyar, en este caso, al deporte femenino. Es muy fuerte el trabajo que hacen y es muy valorable decirlo, hay que decirlo, porque han sido años, han sido sacrificios, también han puesto de su bolsillo buscar mecenas para que crezca esto y no se quede stand-by y se pierda todo lo logrado. Exactamente, sí. Bueno, nosotros nuestra intención siempre es tener, darle una continuidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos todavía, pero así teniendo personas que entienden el tema. Mira, es que lo que pasa es que nosotros, no sé si Carla y Marcela, no sé si va a estar conmigo, ¿no? Nosotros conocemos la universidad, como yo le llamo, la universidad de la calle, donde las papas queman. Hay que estar ahí para vivir una realidad. ¿Ya? Entonces yo creo que primero, yo creo que primero para dar un diagnóstico esto hay que haber pasado por esa universidad. Exacto. Lamentablemente que muchas veces las personas que toman decisiones por todos los deportistas no han vivido esa realidad. No han vivido nada. No. Eso es verdad. Y no te digo, o sea, ahora el tema está que hay muy buenos profesionales. Yo le tengo un respeto tremendo a la comunidad, a lo comunitario. Mi mundo es lo comunitario. Yo aprendo mucho de la gente, de muchos de los dirigentes, porque hay muy buenos profesionales. Tú aprendes mucho, te nutres mucho con ellos. Pero hay que estar en esa universidad para darse cuenta de las necesidades primero que nada. Creo que es el mejor diagnóstico. Coincido plenamente con usted, don Carlos. O sea, don Mauricio. Disculpa, Chilita, quiero pasar a las redes sociales. Sí. Chilita, disculpa. Quiero pasar en estos momentos a las redes sociales, a nuestro Facebook Live Streaming, porque hay mucha gente que nos está sintonizando y nos está posteando. Y vamos. Ese tremendo error. Sí. Ya vamos con los mensajes. Nos escribe acá la capitana, nos escribe Camila Vargas. Saludos a todos. Acá nos escribe Carlos Rodríguez. Dice, saludos a don Mauricio, gran profesional y excelente persona. Nos escribe Camila Campos, saludos a todos. La profe Pao, Mauricio, un gran amigo y noble profesional, una excelente persona. Su entusiasmo y empuje junto a su municipalidad lleva a Río Bueno a ser mucho más conocido, un lugar hermoso. Río Bueno cuenta con buenas instalaciones, su gente es amable y muy cariñosa. Si la diosa del fútbol lo permite, nos volveremos a encontrar. Acá nos escribe nuevamente Carlos Rodríguez, Carlos Acuña. Lamentablemente Osorno nunca tuvo la oportunidad de participar en ANFB. La gran cantidad de esas jugadoras hoy están en Puerto Montt, entre paréntesis, que lograron el ascenso. A la mente se me vienen 10 jugadoras, dentro de ellas Laurita, que fue citada a la selección sub-17. Y acá Francisco Galleguillo dice, años atrás existía la Copa Femenina, que era un tipo de segunda división femenina después de la NFP. Muchas jugadoras de selección pasaron por ese mismo campeonato. Falta un campeonato dividido en 3 zonas, norte, centro y sur, y un campeonato de barrio amateur, y se clasifique a un nacional los 8 mejores por puntaje entre las 3 zonas, y así organizar una tercera división femenina y seguir sumando. Se pueden hacer muchas cosas, solo falta voluntad. Acá nos escribe también Muriel Rodríguez, saludos a todos, grande ataque directo y a todo el equipo. Y nos vuelve a escribir Francisco Galleguillos, lamentablemente la ANFA cayó en un grave error en hacer jugar federadas en sus equipos. Se debiese apostar a las jugadoras de barrio, como bien señalaba Marisela y Carla, y así tener un universo más amplio de jugadoras. La idea es sumar y no restar si queremos que esto avance. Totalmente. Así que eso es lo... Esos son los posteos de nuestros auditores a través de nuestro Facebook Live Streaming. Les notifico ahora que se nos fue la Chilita, algo pasó al respecto, pero ya vamos a tratar de contactarnos con ella. Así que quería consultarle en estos momentos, don Mauricio, cómo ha sido también el trabajo en sí con la municipalidad, con la alcaldía. Usted decía que el alcalde de la zona es muy devoto del fútbol, pero me imagino que ha sido muy paulatino para que esto siga creciendo. Sí, bueno, nuestro jefe es futbolero,
Fue un gran futbolista, ¿ya? ¿Luis Reyes está en el alcance? Luis Reyes, sí, sí, sí. Alcance apellido por si acaso, ¿no? Siempre me preguntan si somos familia. Ah, estabas pensando eso. Es una persona que le gusta mucho y de hecho su principal eje es justamente el deporte. Acá en la comuna son 4 los estadios rurales que se han mejorado, ¿ya? Y el Crucero, pues el estadio está el Estadio Crucero, Mantilhue. Le voy a nombrar los sectores. Mantilhue es precioso, ¿eh? ¿Ya? Mantilhue es una playa preciosa, donde ya estábamos a punto de construir otro estadio ahí, ya, pero con todo esto ya se nos va muy difícil. Pero sí, tenemos estadios mejorados como el de Cayurruca, Champí, Calpe, Victoria, Trapi y Crucero. 5 y más. Ahora estamos a punto de inaugurar otro estadio que es para los barrios, bueno, es para la comunidad, pero prioridad a los barrios, y donde pensábamos inaugurarlo con el Nacional este año, pues, ya, y un estadio. Un estadio con el stand FIFA. Y fíjate que gracias al fútbol femenino, y tú sabes que en este país los estadios se hacen con dos camarines, ¿no? Bueno, nuestro alcalde se la jugó y bueno, y el caballito de batalla fue el fútbol femenino, que había que hacer dos camarines más para que el fútbol femenino tenga sus propios camarines. Así que, bueno. Buenísimo. Sí, con 4 camarines. Yo siempre me preguntaba, no sé por qué todos los estadios se hacen con 2 camarines. Pero ese es otro cuento. Y así que esperar que la suerte nos acompañe. Ojalá que esto pase muy, muy, muy luego, aunque lo veo difícil. Pero a no decaerse. Y nosotros, si tú me lo. Gonzalo, pensando en eso, y aprovecho a hacerle la invitación también formal, nosotros el 26 de junio vamos a tener un seminario, el primer seminario online, ¿ya? ¿Ya? Donde van a haber 4 profesionales, entre ellos va a estar Luchito Mena, ¿ya? El multicampeón de Colo-Colo. Colo-Colo, claro. Y va a estar cerrando este seminario. Y así que ojalá todos participen. Es un poco, tenemos 4 muy buenos profesionales, expertos en la materia, con un alto nivel académico, que no tiene costo este seminario. Y va justamente para entregarles tips a los dirigentes, a que las organizaciones no mueran, ya, a que se vuelvan a innovar, a que busquen la metodología como para poder llegar a su gente. Entonces va a estar súper, súper bueno y va a ser certificado las 200 primeras personas que se inscriban, y vamos a hacerlo a través de la aplicación con Zoom, van a ser certificados por la Universidad de Los Lagos. Ya son 7, 8 horas más o menos, ya van a haber 3 expositores en la mañana y 2 en la tarde, y esto todo a través de nuestra plataforma Facebook, del Facebook de la municipalidad. Y a través de la aplicación Zoom, porque vamos a estar ahí, así que ojalá todo el mundo participe y aproveche a los profesionales que están. Esto nadie cobró, todos están con aquí, todos tenemos que poner sinergia para que esto se levante y para que las instituciones no decaigan, ¿ya? Uh-huh. Hoy en día ustedes mejor que nadie saben que las instituciones deportivas son las que hacen el desarrollo endógeno en cada comuna, las que la hacen crecer. Y el mejor marketing que tiene una comuna es el deporte. Eso es verdad. Sí. Lo otro que le quería comentar al respecto es también este desarrollo que paulatinamente ha tenido la selección, pero mucha gente, que es de la zona sur en particular, ha criticado que no ha habido veedores para captar jugadoras en las categorías menores y también a nivel adulto. ¿Qué le ha parecido ese desarrollo por parte de la ANFP para buscar nuevos prospectos dentro del fútbol femenino? ¿Y en qué podría aportar la ilustre municipalidad de Río Bueno al respecto? Bueno, es difícil en realidad el tema, porque uno no está dentro de la ANFP, no sé en realidad cuál es el pensamiento, pero uno se hace la idea cuál es, que no el fútbol femenino no es tan importante. Yo creo que lo ven como un gasto más que nada, quiero pensar eso. Y hoy en día yo creo que se están perdiendo muchos talentos,
talento, como decía Marcela. Creo que acá en el sur hay muchas chicas. Yo me alegro mucho por el trabajo que vuelvo a reiterarlo, y lo había mencionado anteriormente, que hace Provincial Osorno. Ellos han nutrido a Magallanes de Temuco. Magallanes tiene su... Aprovecho de enviarle un saludo a mi amigo Ramón Velázquez también, que es técnico de Magallanes. Tiene muchas jugadoras sub-7 de las series inferiores en Magallanes. Y como bien dice Carlos Acuña, Deportes Puerto Montt también tiene jugadoras osorninas, del trabajo que ha hecho Provincial Osorno. Ni hablar de Recreativo de Puerto Vara, que Recreativo, uh-huh, o sea, que hace un gran trabajo, Marcelo. Y hay muchas chicas que han llegado a la selección chilena. Yo creo que gracias al trabajo de ellos, el sur de Chile ha podido tener algunas chicas aquí en selecciones nacionales, ¿ya? Y eso es puro amor al arte, como se dice, ¿no es cierto? Y entonces es difícil el tema. Pero hoy en día nosotros estamos contentos porque tenemos nuestros vecinos Deportes Valdivia, creo que es una muy buena escuela. Tenemos muy buenos nexos con ellos, estamos a punto de firmar un convenio igual, un compromiso. En marzo teníamos planificado hacer una actividad acá en Río Bueno con Deportes Valdivia. Y bueno, y estamos tratando también de llegar a Puerto Montt, de poder enviar a buenas niñas, que la escuela tenga la posibilidad de enviar a Puerto Montt o a Valdivia. Primero, bueno, la prioridad la tienen nuestros vecinos de la región, que creemos que tenemos que apoyar, porque es nuestra entrada que tenemos para que las chicas lleguen al fútbol profesional. Mauricio, quería hacerle una consulta, o más bien también mostrar o contar. Ustedes también hacen, bueno, variados deportes. Hacen rugby, estuve también observando, pero me llamó la atención que también hicieron futsal. Hicieron un torneo, sí, de futsal sub-14. Sí. Si nos podía comentar un poquito eso, porque estamos viendo el tema de la formación, que es súper importante. ¿Cómo ustedes lo llevaron a cabo? Y futsal en el sur creo que también puede pegar mucho más por el tema del clima. Cuéntanos un poquito. Sí, nosotros el año que recién se fue hicimos nuestro primer campeonato sub-14 de futsal, damas, que lo íbamos rotando, ya jugamos prácticamente todo el año, fue un gran campeonato. Ya donde participó Recreativo también como el equipo, por mencionar algunos, Provincial Osorno, bueno, Provincial Osorno a postre fue el campeón, la Austral que es Deportes Valdivia, en la final la Austral derrotó es un clásico del sur, así que fue bien bonito, bien entretenido, donde nosotros transmitimos la final a través de la televisión, así que le dimos mucho auge. Fue un gran campeonato donde la Austral fue campeón, le ganó en la final a Provincial Osorno. También nosotros tenemos otra iniciativa muy buena donde participan 1.400 niños, que es nuestra Champion Kids. Son escuelas de fútbol con 4 categorías, ya donde también se van rotando, se juega todo el año, y al final en enero hacemos una premiación donde premiamos alrededor de 250, 300 niños. Ya, así que es un campeonato súper lindo también, y también lo hacemos con la misma metodología que les mencioné anteriormente, trabajando asociativamente, ya. Todos colocan su granito de arena, los apoderados, la escuela, todos ponen su aporte para que estos campeonatos puedan salir adelante. Y teníamos pensado este año nuevamente poder realizar este sub-14 femenino y nuestra Champions, pero no se pudo, pero ya vendrán tiempos mejores y podremos volver a retomar estas actividades, que no solamente participan las damas, sino que es un tema familiar, donde la familia, la mamá lleva a la hermana, la hermana lleva a la mamá y viceversa, ¿no es cierto?, la abuela, al bisabuelo. Entonces es un tema súper lindo, es un tema muy familiar y eso también le da vida a los campeonatos, y ustedes saben, pues, que mejor que la familia son las principales hinchas de esas pequeñitas o de esos pequeñitos que están dentro del cuadrado. Precisamente, don Mauricio, perdón, Chelita, sí, pero... quería consultarle cómo han podido llevar con los distintos estamentos o distintas organizaciones deportivas, si han seguido entrenando por el tema de la pandemia, si han hecho entrenamientos desde el municipio, que hemos visto igual en distintas municipalidades que se ha hecho así. ¿Cómo lo han podido llevar ustedes a cabo, si es que lo están realizando?
Bueno, nosotros, bueno, como todo Chile, no hay gimnasios tanto cerrados, ¿ya? Pero sí hemos tratado de buscar la metodología para llegar a las casas y cuando ya la segunda semana, ya cuando comenzó la crisis, nos conversamos con los chicos de actividad física, con los monitores, con los profesores, para poder hacer alguna actividad para llevar a la casa. Bueno, y ahí estuvimos, ellos se comprometieron y todavía estamos en eso, en hacer clases virtuales, ya, de la actividad física, algunos aeróbica, ahora aeróbica, zumba, ya, gimnasia especial para los adultos mayores, ya. Entonces todos los chicos están en eso, y en eso hemos tenido la colaboración también de Radio Sacosacuy, de televisión, más nuestras redes sociales, y ahora estamos a punto de comenzar un taller de yoga también, que será todos los jueves, así que les aprovecho de invitar a las 19 horas para atrás de nuestro Facebook. Y en el mes de junio vamos a comenzar con un concurso familiar. ¿De qué se trata? Que cada familia que quiera participar, no más de 5 integrantes, pueden enviar un video a través de Facebook, a nuestro Facebook, para posterior de actividad física, buena coreografía, ¿cierto? Hay que usar la creatividad, pero sin dejar de a un lado la música, ¿ya? Y ahí vamos a buscar al mejor video, ¿no es cierto? La mejor coreografía para después premiarlo por ahí. Mes de agosto, septiembre, por ahí hemos estado, así que son como 2-3 meses. La idea es que la familia participe y puedan tener también, irnos acostumbrando también a la tecnología, esta herramienta que nos entrega, ¿no es cierto?, que se ha convertido tan importante. Pues ya antes no la tomábamos mucho, ya puro WhatsApp, puros correos, hoy en día hemos tenido que meternos acá, pues, ya. Entonces también en lo positivo de todo esto que está pasando, creo, rescato esto, que la tecnología se ha convertido en una gran herramienta, y hemos tenido que capacitarnos y meternos de lleno en esto. Una buena herramienta de comunicación en la tecnología. Sí, por supuesto. Oiga, yo no quiero dejar de mencionar una iniciativa que ya llevamos, este día a ser el noveno año, 8 años realizándola. Es un interregional que nosotros realizamos desde Valdivia, concluye de Valdivia hasta la isla, que es un interregional rural, donde son 108 equipos que participan. Teníamos que comenzar ahora el 21 de mayo, es un campeonato bien especial que se juega solamente los feriados, para no empezar los campeonatos locales. Y son más de 4.000 deportistas que participan en este campeonato, y lamentablemente este año no se va a poder realizar. Así que íbamos a poner noveno, ya, así que vamos a tener que esperar el próximo año qué pasa. Queremos llegar al número 10, a ver si lo logramos, así que es una gran iniciativa también que se juega. Comienza el 21 de mayo y termina el 8 de diciembre. Un gran campeonato. Sí, no, se juegan en 12 comunas, la primera fase se juega en 12, después en 8, se concentran varios equipos, 3 encuentros por comuna. Así que 3-4, así que es bien bonito, es mucho movimiento de gente en los feriados, uno viene para el norte, otro para el sur, entonces es una gran iniciativa que yo aprovecho de agradecerle a todos los gestores deportivos que gracias a ellos podemos hacer esta iniciativa que nos ayuda bastante en eso. Y el mundo rural antes no tenía mucha competencia, pues, al menos yo hablo por la realidad nuestra. Los equipos rurales llegaban aquí al estadio, jugaron a finales, eso ahora hoy día tienen regionales, interregionales. Así que tienen mucho, el mundo rural ha mostrado mucho su fútbol a través de estos campeonatos. Y aparte que le da un plus positivo para el desarrollo del fútbol femenino como tal, y también para el fútbol de la zona sur, y eso es fantástico. Sí, por supuesto, está la Copa Provincial, la Copa Colún también, que es un gran campeonato donde las damas también son actoras principales de ese torneo, así que yo creo que falta ese pujoncito nomás para que el fútbol femenino esté en unos 3 peldaños más. Y así como este año 2 o 3 equipos se atrevieron a contratar a jugadores, ojalá que el próximo año sean, cuando vuelva todo esto, sean 2 más, después así sucesivamente. Pues yo creo que falta que los empresarios crean más sus mujeres y también crean que también les puede generar plata a través de la televisión.
Claro, que llegue un buen presidente que en verdad le importe, porque la cabeza es súper importante en este sentido. Ahora el fútbol está viviendo una crisis, hace poco sabemos que el presidente renunció, entonces son momentos complicados. Y como yo siempre lo reitero y también lo escuché de Francisco, que hizo unos comentarios, que esto estamos dependiendo mucho de las voluntades de la gente. Como también Mauricio lo comenta, o sea, los contactos, la empresa que quiere colaborar. Al final, claro, todos ganan. Yo creo que eso es lo que tenemos que comprender, la gente está liderando esto, que muchas veces por intereses propios o intereses quién sabe cuáles, frenan muchas cosas para que el fútbol en general, no solamente tal vez el femenino, en general siga creciendo, porque también, como comentaba la profe Paola, en el fútbol joven no hay mucho ordenamiento, cómo seleccionan las selecciones también masculinas, tampoco se ve un seleccionador, cómo seleccionan a la femenina, tampoco yo veo en los partidos oficiales que haya una persona que esté atento a eso y que realmente captador. Como parte del fútbol sienta que realmente nuestra federación quiere que esto mejore, como que hay otros intereses que lamentablemente frenan cualquier iniciativa de una persona que en verdad esté ahí y diga, oye, pero ¿por qué no apoyamos a este campeonato, por ejemplo? ¿Por qué no apoyamos a tal equipo? Ciertas cosas dependen mucho de voluntades todavía. Yo quiero poner un poco algo sobre lo que está diciendo la profe Carla, que también es como el derecho, que lo que hablábamos la otra vez también, sobre el derecho de formación. Creo que eso también es súper importante como para hacer crecer el fútbol en sí, el derecho de formación de, por ejemplo, las mismas niñas de Osorno que se van a Puerto Montt, que sean reconocidas de que son de Osorno y que después cuando lleguen a Puerto Montt y si es que las ven de la selección, no decir que las sacaron de Puerto Montt, sino que ellas salieron desde Provincial Osorno. No sé si se entiende como la idea. Como que en el fútbol masculino se aplica claro, en ese caso, cuando por ejemplo se van a un club extranjero, le van pagando un dinero desde el club de origen. Claro, y más que eso, más que quizá monetariamente, porque ya se ve que es súper difícil conseguir monetariamente, es como que se consiga el nombre y el renombre de ese equipo, cosa de que se consolide también que existe una liga que es aparte de la primera división y la segunda que se armó el año pasado, que existe una liga aparte que genera jugadoras, que hace jugadoras, que forma jugadoras y que hace que el fútbol femenino crezca, o también en el fútbol masculino, que también pasa, pero pasa menos porque hay lucas de por medio. En cambio nosotros como no tenemos lucas, no hay lucas de por medio, entonces que se diga por último, onda, como que se dé a conocer así el equipo que fue formado y que existen equipos que forman y que no son equipos de primera ni de segunda división, son equipos amateur. No sé si que como que se capta un poco el sentido de lo que quiero decirle. Sí, bueno, aquí en Chile lamentablemente el fútbol femenino es amateur. Sí, no recién. Amateur, ahora recién a lo mejor podemos hablar de algo de profesional que ahora colocó la Santiago Morning, creo, la pero Chile. Pero sacamos no sé. Con tres claro, equipos. Claro. Hablame del fútbol de amateur, o sea, en fútbol profesional no pueden estar vendiendo empanadas las chicas, disculpa que pueden, retomen, pero yo veo la realidad acá, ¿ya? Y haciendo bingo, no es muy lejano, claro. No es muy lejano acá, no es lejano. Y hablamos, yo retomo un poquito, voy a retomar un poquito de lo que decía la Carlita y lo comenzamos con Gonzalo, puesto fuera de mí, es un tema de los liderazgos. Yo creo que hoy en día los liderazgos, las instituciones, es una gran falencia, porque hoy en día los líderes que llegan buscan protagonismo para sí mismos, para su ego, y hoy en día no está ese espíritu de institución, pues, la institucionalidad se ha perdido. Y falta esa dirigente de antaño que lloraba, que mojaba la camiseta, que a lo mejor muchas veces se metió la mano al bolsillo, pero era el que te solucionaba el problema. Pues hoy día no pasa eso. Yo veo muchos acá, he visto muchos casos de niños que se van a cadete o cualquier lado y de repente vuelven porque no lo ayudaron, porque la sociedad anónima no le interesa eso. Ya, o sea, si tú quieres llegar arriba, bueno, arriba como puedas. Yo creo que eso no es el camino. Yo creo que los talentos hay que cuidarlos, así como los ídolos dicen que hay que cuidarlos. Bueno, los talentos de pequeños hay que guiarlos y cuidarlos. Ya,
Creo que el gran vacío que existe en nuestro país, y por eso estamos como estamos, porque no hay grandes líderes. Se perdió los liderazgos de antaño, y hoy día el líder tiene que ser con una mirada holística, una mirada transversal, y lamentablemente si vamos a los líderes políticos, hoy día miran para un solo lado, para el lado de ellos, y no tienen esa mirada transversal. Y hablamos del otro líder social, ese líder busca un protagonismo, a lo mejor para llegar a la política, a lo mejor, no sé, pues para salir un rato en la tele, y se acabó, y lo de abajo. Pero es conveniencia propia. Exactamente. Entonces buscan su propia conveniencia, y yo creo que no, yo creo que eso es lo que yo he visto, y por eso te digo, yo creo que las instituciones son tan importantes. El desarrollo de este país, el 60% lo hacen las instituciones con su trabajo, con el voluntariado. El crecimiento endógeno de las comunas de todo el país crece gracias al trabajo de las juntas de vecinos, gracias al trabajo del club deportivo, de los comités de adelanto, entonces todo ese tema. Entonces, es un poco eso, chuta, de repente son importantes cuando hay fechas importantes nomás en la política, ¿me entiendes? Sí. No sé si eso es lo que quiero decir. Entonces yo creo que eso debe determinarse. Nuestros líderes políticos tienen que ser transversales. Independiente, yo no tengo nada, yo tengo amigos en la U y tengo amigos de todos los lados, y siempre les digo lo mismo, mientras ustedes no tengan una mirada transversal, nunca se va a arreglar el tema deporte. Yo no me quiero meter más allá, pero estamos hablando del tema deporte. Creo que eso es lo que falta, el trabajo en equipo. Lamentablemente se ha perdido, somos un país muy individualista, donde todos queremos llegar a la cima, a como dé lugar, y lo que está detrás nuestro no nos interesa. Entonces yo creo que eso es muy peligroso, porque nuestra raza se va a perder así, porque el distanciamiento social se ha hecho famoso ahora, pero si actuando de esa forma, vamos a tener ese distanciamiento social por siempre. Antes de continuar con la entrevista a don Mauricio Reyes Vargas, encargado de la Oficina de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, queremos saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que este programa salga al aire por la señal de Tu Zona X, partiendo por nuestros amigos de New Blueprint. New Blueprint es un espacio donde tú puedes encontrar publicidad deportiva, ya sea en tacitas, llaveros, portamouse, adornos para tu vehículo. Ahí vamos a mostrar, tengo un manojo de llaveros, ahí tenemos el llavero de ataque directo que nos hizo Eduardo para nosotros. Si no me equivoco, la gran mayoría del programa lo tiene, no estoy seguro. Yo lo no tengo. Estoy seguro, así que, pero ya tenemos material que lo vamos a enviar. Para más información visiten su Instagram @nubleprint y el WhatsApp para que se puedan contactar con Eduardo Asensio, que es el dueño de esta microempresa, +569-6692-7829. Y ojo que se viene el Día del Padre, y si ustedes quieren hacerle un regalo a sus papás que son amantes del fútbol, y si van de aparte de ataque directo, ustedes tendrán un 20% de descuento. También saludamos a nuestros amigos de Estilista Turco, es el mes de la madre, si quieres regalonear a tu madre con el mejor corte de cabello, cambio de look, manicure o lo que tú quieras, te puedes contactar al WhatsApp +569-5765-8109 o al Instagram @eduardo_coafor. Así que aprovechamos de mandar un saludo a los muchachos que han tenido mucho, pero mucho trabajo en estos momentos en la zona de Iquique, así que eso le quería comentar. Ahí pueden ver en sus redes sociales @eduardo_coafor el trabajo que realiza en los cambios estéticos y también en el aspecto del manicure. Así que un gran abrazo para nuestros amigos de Estilista Turco. También queremos saludar a nuestros amigos de Deportes Corus, la mejor indumentaria deportiva para el fútbol amateur, la tercera división y también el fútbol femenino. La encuentras con nuestros amigos de Deportes Corus. Venta y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzo, primera capa, petos, morrales, gorros. Contáctate con William Cortés, que es el dueño de esta empresa, al WhatsApp +569-9927-9083. Y también, lo vuelvo a consignar, es el sponsor oficial que va a vestir al primer equipo de Unión La Calera de pies a cabeza. Así que un gran saludo para nuestros amigos de Deportes Corur.
También saludamos a nuestros amigos de Aquaantu, la mejor agua purificada de la región metropolitana. La encuentras con ellos. La recarga cuesta 3.000 pesos y 4 recargas en adelante 2.500 pesos. Para más información, Instagram @aqua.antu o al WhatsApp más 569-4555-6740. También saludamos a nuestros amigos de Bazar Cafetero. Para aquellos que tienen papás que les encanta el café en grano, los chocolates de cacao y también adornos que están asociados con café, para que los tengas en tu pieza, en tu oficina o en algún lugar de tu casa, lo puedes encontrar en Bazar Cafetero. Escríbeles al Instagram @bazar.cafetero o a su página web www.bazarcafetero.com o al WhatsApp más 569-7955-4102. También saludamos a nuestros amigos de Planeta 7, la mejor tienda online de indumentaria deportiva. Para más información pueden visitar su página web www.planeta7.cl o su Instagram @planeta7-spa. Y también queremos señalar que tenemos una interesante alianza con ellos, donde nos promocionan nuestras redes sociales y también están colaborando desde hace poquito tiempo ya con el cuadro de Unión La Calera. Así que muchos, pero muchos saludos a los amigos de Planeta 7. Y esta noticia, Chelita, yo creo que te va a gustar porque queremos saludar a nuestros amigos de Footshop. Y los amigos de Footshop, que son una tienda online de camisetas de fútbol, tienen un concurso en sus redes sociales, en su Instagram, @footshop.scl, que es lo siguiente. Tienen que compartir, obviamente, primero que todo, seguir el Instagram, que es @footshop.cl, invitar a dos amigos futboleros a participar, compartir una publicación donde sale una camiseta muy bonita de Adidas. Tengo entendido que es de la selección inglesa, si no me equivoco. Tienen que compartir esa publicación en la historia. Entre paréntesis, el perfil debe ser público. De lo contrario, no pueden ver ellos la publicación. El sorteo se va a hacer el día lunes 5 de junio a las 21 horas. Capaz que nosotros vamos a dar los ganadores. Ahí la interna Ignacio nos va a avisar. Y pueden elegir la camiseta que ustedes quieran. Puede ser la del Juventus, Real Madrid, la selección femenina, la de... No sé, los equipos profesionales que ya están dentro del fútbol femenino, que tienen sus camisetas, Colo-Colo, el Chaco Morning, Universidad de Chile, la selección chilena. Así que participen con nuestros amigos de Footshop. Y lo último, tenemos que dar paso a nuestra querida Carlita Ravera, que nos va a dar los pormenores de la rifa del cuadro calerano. Exacto, vamos entonces a comentar cómo va eso. Bueno, hemos seguido de a poquito avanzando con esa venta de los números. Recordar que es para una jugadora del equipo que se accidentó lamentablemente trabajando, no es novedad. Así que claro. Bueno, nosotros como equipo nos organizamos y realizamos esta rifa beneficio. Les voy a comentar los premios. El primer premio es la camiseta de ULC autografiada por todo el equipo. Tenemos un horno microondas, un balón de fútbol, tenemos 5 sesiones con la PF Fernando Paso. También tenemos la camiseta que también nos donó Footshop precisamente. Tenemos también los guantes Wemul. Tenemos variados premios para que la gente se motive y pueda colaborar. El valor de la rifa es de 1.000 pesos. Para que usted pueda colaborar debe realizar su depósito a la siguiente cuenta. Cuenta RUT 17-230-388-9. Repetimos, 17-230-388-9 a nombre de Camila Vargas, ¿ok? Para que ustedes puedan pedir el número, pueden mandar el mail y rectificar cuál número desean a la siguiente dirección, que es Camila Ignacia Vargas 1989@gmail.com. Camila Ignacia Vargas 1989@gmail.com y ahí pueden poner en el asunto el número de rifa que desean o bien consultar qué número queda pendiente. Recordar que se sumaron 50 números más porque aumentamos 2 premios bastante buenos, así que ahí motivamos a nuestros auditores a que puedan seguir colaborando. Ya dentro de los próximos días vamos a subir un nuevo post anunciando todos estos nuevos premios y con los números que van quedando. Así que todos a colaborar.
Que ahí teníamos la rifa. Claro que sí. Ahí teníamos la rifa de Unión La Calera y también saludamos a nuestros auspicios que hacen posible este programa que llevamos a través de la señal de Tu Zona X. Continuamos con don Mauricio Reyes Vargas y don Mauricio, tenemos una pregunta de uno de nuestros auditores, que es Flavio Cavada, que consulta lo siguiente. ¿Como municipalidad podrían tener un convenio con algún club para hacerse cargo de las categorías femeninas de un club que no tenga ese apoyo? ¿Cómo en ese caso han ido trabajando? Bueno, ustedes estaban hablando de la conexión con Provincial Osorno, pero también estaban tratando de contactarse, por lo que estábamos conversando antes de salir al aire, con la escuadra de Puerto Montt, para tener algún tipo de convenio y alianza con la ilustre municipalidad. Sí, nosotros, como mencioné en un momento atrás, bueno, nuestra prioridad es abrir un espacio, nosotros tener ese lapso con Puerto Montt o con Deportes Valdivia. Bueno, Deportes Valdivia tiene la prioridad porque son de nuestra región y creemos que también tenemos que nosotros apoyarlo. Creo que Nicolás Mujica ha hecho un gran trabajo ahí, este chico, un director técnico joven, que hay que apoyarlo. Y creo que es un nexo bien, bien importante para nosotros, es una entrada al fútbol femenino en realidad que tenemos con Deportes Valdivia, de poder enviar a nuestras niñas a ese club, ya aparte que está acá mismo en la región, y como bueno, seguramente las jugadoras van a tener que viajar, ¿no es cierto?, el entrenamiento, el tema, entonces está un poco más cercano, estamos tratando de hacer el nexo con, tuvimos un primer contacto con Puerto Montt y no hemos tenido respuesta, así que ojalá también se abra ese espacio, porque creo que sería muy importante que nuestros dos clubes que están en un fútbol profesional nos abran las puertas a comunas pequeña como nosotros, que tenemos ganas de aportar nuestro granito de arena, sino yo creo que, y también le da otra mirada también al trabajo de la escuela de fútbol, que van a tener un nexo donde poder enviar a la niña con talento. Una mayor motivación, un plus extra para las series menores. Exacto, nosotros con Valdivia, ya teníamos todo listo con Nico, que ahora en marzo ya teníamos varios, teníamos un campeonato, un evento acá, íbamos a firmar un convenio con el municipio de ayuda, pero lamentablemente no ha podido realizarse por todo lo que estamos viviendo, así que ojalá que después que pase todo esto poder retomar esa conversación. Así que a mí me gusta mucho ver gente joven en el mundo del deporte, creemos que son chicos profesionales jóvenes, con muchas ganas y gente muy sana y que han tocado las puertas, creo que a esa juventud hay que apoyarlo, están saliendo técnicos muy buenos, como mismo Carlito Acuña, que nuestro vecino acá, ¿no es cierto?, que está estudiando en el NAF, Pedrito Pavés también, que es kinesiólogo, ahora está estudiando, sacando su carrera de técnico, el mismo Nico, que está estudiando también, así que tenemos técnicos jóvenes que podemos confiar en ellos y poderles darle una manito, creemos que la juventud hoy en día necesita de nosotros y si le podemos ayudar, pucha, espectacular. Y que también hay que recalcar que esos mismos profesionales quieren hacer destacar el fútbol femenino, o sea, quieren trabajar en el fútbol femenino, entonces eso también le da como un impulso extra a todo el trabajo que también hacen ustedes como dirigentes. Así es. A ver, aquí uno confía mucho en la gente joven y estos chicos que te acabo de mencionar, ellos vienen del mundo femenino, ya están mucho tiempo trabajando, entonces no les cuentan cuentos. Y ya que hayan tomado esa decisión de sacar su carrera, aparte que ellos ya son profesionales, están sacando ya otra carrera. Me parece espectacular. Yo admiro el trabajo de Carlos Acuña, por ejemplo, del mismo Nico, cómo se esfuerzan por sacar esto adelante. Y eso es impagable en realidad, cuando tú ves a un profesional que a lo mejor puede aspirar a otras cosas, sin embargo, está ahí con su objetivo y eso hay que agradecérselo enormemente. Porque hoy en día es difícil ver a un profesional que no quiera escalar el tiro, ¿ya? Por algo estudian y están en su legítimo derecho. Pero cuando vemos a estos chicos que tienen un objetivo en común, creo que no nos queda otra que poderlos apoyar. A veces no podemos, pero sí podemos facilitar un recinto deportivo, un gimnasio, exacto, sin ningún costo. Creo que eso también es una gran ayuda. Nosotros
siempre hemos tenido muy buenos nexos con las instituciones vecinas. Provincial Osorno a veces viene a jugar acá, no le cobramos nada, están nuestras canchas disponibles. Y eso es porque no lo podemos ayudar de otra manera. Nosotros nos duele el alma a veces cuando los vemos llegar con el bolso al hombro muchas veces, ¿no es cierto? Algunas mamás ahí corriendo. Entonces, ya ahí está el estadio, ocúpenlo. Eso ya te deja un poco más tranquilo que pudiste colaborar. Entrenador, tener un espacio donde entrenar, o sea, La idea de todo esto es cuando uno tiene esa posibilidad de entregar, de abrir puertas y de apoyar a la gente joven. Yo creo que hay que dársela, no hay que cerrarse, si no se nos van a aburrir y se nos van a ir. ¿Ya? Eso es verdad. Creo que hoy en día en este país hay mucho egoísmo y yo conocí muchos profesionales jóvenes que tienen muchas ganas y que sus comunes le han cerrado las puertas, no han podido y han tenido que irse y se han dedicado a otras cosas. Yo creo que no. Yo creo que las cosas hay que mirar, darle una mirada divergente, no una mirada convergente, ¿no es cierto? No de ser un obstáculo, al contrario. Hay que ir abriendo espacio para que el deporte se vaya desarrollando. Y hoy en día, yo acá recibo muchos chicos de la Universidad de Los Lagos, de buenos institutos, muchos trabajadores sociales también, que les interesa el tema de las instituciones, el desarrollo de las instituciones. Me gusta aprender de ellos, vienen con nuevos métodos de trabajo. Así como ellos esperan aprender, que uno le entregue herramientas, uno también espera de ellos que le entreguen herramientas para irnos actualizándonos también, para no irnos quedando en el pasado. Y creo que yo creo que todo lo que estamos en este puesto, lo que tenemos la suerte de estar acá, tenemos que ser, no tenemos que ser un obstáculo, tenemos que ser unos facilitadores. Efectivamente, siguen los posteos acá en el streaming de Tu Zona X. Nos escribe Francisco Galleguillos y dice: Osorno participó en la NFP el 2010 en el campeonato femenino a través de Santiago Oriente, y también señala que pidieron solamente el nombre de Osorno con jugadoras de Santiago. Entre esas jugadoras estaba Helen Galás, jugadora de selección. Y acá nos escribe Marcelo Barría, dice lo siguiente en nuestro auditor: saludos y abrazos desde Puerto Varas, aguante el recre, mis saludos Mauricio. Así que ahí agradecemos a la gente que sigue posteando en nuestro streaming. Y esta pregunta lo habíamos conversado previo a salir al aire, se la tengo que realizar. ¿Cuál es su percepción con respecto a los medios de comunicación de la zona para con la actividad deportiva que ha ido realizando la municipalidad? No, nada que decir. Hoy día es tan difícil que los medios de comunicación te apoyen, pero ellos buscan sus propios auspicios, sí. Siempre están interesados, están preguntando. Bueno, Carlita no deja de mentir. Ellos transmiten todos los partidos del Nacional Femenino con mucho sacrificio. O sea, en ese sentido los medios de comunicación nosotros son una gran alianza para nosotros, porque ellos son parte también del desarrollo social deportivo de la comuna. Ellos tienen que ser parte, porque son los medios que nos dan la posibilidad de difundir nuestras actividades, son los que pueden tirarte un jugador para arriba y tirarlo para abajo también, pues. O sea, sí, también los clubes. Claro. Y hay un lado bastante positivo, bien objetivo, pero también hay otro lado de periodismo que, bueno, esto es fuera de nuestra comuna, no pasa por acá, no sé, más al norte, por lo que uno ve, que no son un poco objetivos, ¿sí? Entonces, pero para esto se necesitan profesionales que sean bien objetivos en el tema para el desarrollo de todos los deportes. Creemos que hoy en día la televisión, yo creo que es la herramienta fundamental y que a veces hace perder a los deportistas para dónde van, ¿ya? Sí. Las cámaras a veces lo matan y es por eso que yo siento que hoy día hay tanto profesional joven, que varios de ellos son psicólogos, psicólogas deportivas. Bueno, ojalá que se puedan acercar a la institución y puedan aportar su granito de arena para guiar a estas futuras estrellas que lamentablemente muchos han caído porque la televisión misma lo han matado, ya no han sabido convivir con eso. Pero volviendo a nuestra realidad, yo soy muy agradecido de todos los medios de la zona, los medios escritos siempre están preguntando, el diario Austral ha sido un medio muy importante para nosotros, siempre están preocupados de sacar nuestras actividades. Así que no, mucho apoyo de parte de ellos, aparte que no nos cobran nada, así que
¿Qué más vamos a decir? ¿Ya? Así que no solamente darles las gracias nomás a ellos, ojalá que nos sigan apoyando en estos temas, sobre todo también, en el desarrollo del fútbol. Fuimos testigos de eso. ¿Cómo? Fuimos testigos de eso, de la pasión también que ellos desbordan por lo que hacen. Se nota que quieren mucho a su comuna, como que todo hacen parte para que finalmente cualquier actividad, ya sea deportiva, cultural, se muestre, y eso es súper bonito y destacable en una comunidad como ustedes. Sí, por eso, como dije hace un momento atrás al inicio, entre todos los amateurs que somos en todas las áreas, tratamos de ser lo más profesional posible, y eso solamente se logra con trabajo y haciéndolo bien, ¿ya? Yo creo que hoy en día las personas que creen que estar al frente de una institución es muy fácil, creo que están equivocados. Yo creo que por eso que estamos con los fracasos de nuestro fútbol, muchas veces ha sido por eso, porque lamentablemente nos ha llegado gente con experiencia a la cabeza y otra cosa con guitarra, pues. Ya a veces somos buenos para criticar, pero cuando nos ponen al frente no es tan así la cosa, yo creo. Vuelvo a insistir, para estar en un cargo muy importante hay que tener la universidad de la vida y la universidad comunitaria. Yo creo que es lo principal, es donde se ve todas las deficiencias y bueno, y yo creo que para hacer un diagnóstico de lo que comentábamos antes, creo que invitar a la gente a que se participe en alguna institución, para que vea lo lindo que es y para que también vea la otra parte de la moneda, lo difícil que es también de salir adelante. Efectivamente, muchachas, les tengo que señalar también a nuestros auditores que se nos acaba de terminar el programa del día de hoy. Se nos hizo muy corta esta transmisión. Muy agradecemos, por supuesto, a nuestros auditores de la sintonía. Pero antes, Marcelo Barría escribe lo siguiente: en nombre personal quisiera felicitar a Mauricio por todo lo que ha hecho en el fútbol femenino de la región de Los Ríos y en su momento cuando éramos uno solo en la región de Los Lagos, que en caso nuestro de Puerto Varas, nos ha entregado todas las herramientas para crecer como institución. Don Mauricio, le queremos dar las gracias por estar con nosotros el día de hoy y si quiere brindar un mensaje a nuestros auditores, por favor. No, solamente agradecerle a ustedes esta oportunidad que nos dan ustedes a nosotros de poder contarle a la gente en qué estamos, en nuestros desafíos que son importantes para una comuna pequeña para nosotros, que depende mucho de lo que nosotros hagamos. Solamente pedirle a la gente que apoye al fútbol femenino, a aquellos dirigentes que todavía no creen que el fútbol femenino va a ser en unos 8 años más el boom en nuestro país, pero ojalá que sea con ayuda de todos, no que podamos decir, chuta, las chicas lo lograron solas. Yo creo que se necesita mucha ayuda y por favor no nos hagan hacer tantos bingos, tantas ventas empanadas, tantas rifas, sino que necesitamos apoyo de empresas. Alguna empresa, que la empresa no tenga miedo de su rentabilidad social que ellos tienen que hacer, bueno, que apoyen el fútbol femenino, pues hay tantos clubes que necesitan la ayuda. Yo creo que sería un gran gesto por parte de ellos que apoyen el desarrollo del mundo del fútbol femenino, y así como Marcelo Barría, que es un gran formador, como Calo, Pedro, Nigo, que son los formadores que yo conozco acá como dirigente, como Cristian Figueroa de Provincia de Los Hornos. Ellos necesitan mucha ayuda y ojalá que las empresas que no se atrevan, que no tengan miedo en invertir en el fútbol femenino, creo que la hay muy bien. Y bueno, y ojalá que la televisión también se atreva a transmitir más partidos del fútbol femenino, que no solamente se acuerden de los clubes de la capital, sino que en provincia también hay muy buenos campeonatos y ojalá que a ustedes los tengamos para el próximo quinto campeonato acá en nuestra comuna. Vamos a tratar de ser los mejores ahí anfitriones. Profe, tome nota. Como siempre. Sí, Profe, Pao, tiene que anotar. Porque solamente, lo tenemos sí, tome nota. Solamente y ojalá si nos están escuchando a la autoridad del deporte, ojalá que cuando pase todo esto se pongan a trabajar
y piensen, a lo mejor no piensen en los fútbol, en los equipos ya que están formados, pero que piensen en aquellas niñitas que quieren ser profesionales algún día y ojalá que entre todos les podamos cumplir sus sueños. Y en cuanto a nosotros, bueno, las puertas siempre van a estar abiertas, queremos ser la capital del deporte, siempre lo hemos dicho y trabajamos para eso algún día poderlo hacer. Y cuando quieran, y bueno, lo vas a recibir a todos ustedes con los brazos abiertos y a cualquier institución que quiera venir acá a la comuna. Un aplauso, por supuesto, para don Mauricio. Gracias por estar con nosotros acá en Ataque Directo Fútbol Femenino, tu zona X. Mi estimada Marisela Chilita Pérez, nos encontramos la próxima semana. Tenemos de invitada a una jugadora para el día lunes del fútbol playa, gentileza de Carlita Ravera. Y el día martes tenemos a un locutor de una radio adherente al cuadro del Corinthians, último campeón de la Copa Libertadores Femenina, que nos va a contar qué está pasando con el cuadro brasileño. Así que se viene una semana cargada de fútbol femenino, la que nos viene. Qué buenísimo enterarme de ese invitado que vamos a tener la próxima semana. Qué bueno haber tenido a don Mauricio aquí, conversar con él, aprovechar también de darle las gracias por lo que hace, destacar el trabajo que hace con Río Bueno, que como dijo anteriormente, hay varias instituciones que quieren ir a ese campeonato y quizá hacer la pretemporada como nosotros lo hacíamos, como el de enfocarse el pre-campeonato. Pero no, me alegro mucho del trabajo que hace usted con el fútbol femenino amateur y ojalá exista mucho más visibilidad para eso también. Y que no nos centremos tanto en Santiago y eso, po. Y ni en el Colo ni en la U y los equipos de siempre. Pues la idea es que si vamos a crecer, que crezcamos todos desde la base, po. Así que nada, po, una muy linda conversación hoy día y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, profe Carlita, muchas gracias, Mauricio, un abrazo a la distancia. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Igual, y profesora Carlita Ravera, amiga mía, un placer como siempre, nos encontramos la próxima semana y ojo, vamos a tener notas dentro de nuestras redes sociales porque ha sido una semana muy cargada dentro del fútbol femenino con noticias positivas. Sí, sí, se vienen unos buenos programas, como lo comentaba, vamos a estar con Geraldine Salazar, que ella es una jugadora, yo la conocí, bueno, en la universidad, practicamos fútbol juntas, y ella ya hizo su carrera en el norte de Chile, ya está en Iquique, es kinesióloga y ahora seleccionada nacional de fútbol en calle. Así que va a ser súper interesante conocer cómo fue su proceso, y bueno, y el periodista de Corinthians, así que va a estar interesante todo eso que podamos conocer. Bueno, no me queda más nada que decir, creo que lo hicimos todos. Yo creo que agradecer a don Mauricio su presencia, su experiencia, todo lo que nos pudo dar y desear nomás que Río Bueno siga en esa senda y que quizás muchos otros equipos, muchas otras municipalidades puedan tener ese ejemplo y fomentar aún más, que eso es lo que queremos todos, fomentar desde la base, que salgan más futbolistas, que más niñas quieran jugar al fútbol, que eso es lo que queremos, así que un saludo y un abrazo desde acá, don Mauricio, así que esperamos vernos en 2020. Listo, muchas gracias, ahí lo esperamos. Y ojalá que puedan estar ahí al cúpide. Obviamente, por mi parte me despido, ha sido un placer, agradecemos la sintonía del día de hoy. Mañana, 19 horas, Ataque Directo Tercera División con la conducción de Mauricio Lara, va a estar el poeta del relato, Alexis, y tenemos a un dirigente del cuadro de Trasandino de los Andes que va a estar contando lo que pasó realmente con el club, porque habían rumores que no iban a tener entrenadores ni jugadores debido a esta pandemia, pero vamos a aclarar todas esas dudas mañana acá por la señal de Tu Zona X. Nosotros nos encontramos el próximo lunes a partir de las 22 horas, lunes y martes, y también agradecer el apoyo que nos han brindado en nuestras redes sociales. Gracias a DJ Fakir, gracias a todos ustedes, gracias a New Le Print, a Estilista Turco, a Corur, a Aquamantu, Bazar Cafetero, Cafetero Bendigo, también a Planeta 7 y Food Shop por hacer posible este programa. Un gran abrazo, nos vemos y recuerden que sea gol. Chao, chao, chao. Que sea gol. Chao.